Josu Juaristi Abounds. Un minuto, por favor. Gracias, presidente. Es un buen informe y felicito yo también a la ponente. Desde la perspectiva de mi país, el País Vasco, Euskal Herria, echaría en falta, si cabe, propuestas más concretas para superar no solo el dilema de Copenhague, sino también, de forma más precisa, el doble estándar que se esgrime a veces en resolución de conflictos. Los derechos civiles y políticos individuales y colectivos no son respetados en toda la Unión y desde el País Vasco debo recordar de nuevo la persistencia en el Estado español de juicios políticos aún en tiempo de proceso de paz. Este otoño, sin ir más lejos, se celebrarán dos más, contra Batasuna y Askapena. Debo recordar también la conculcación de derechos a presos y presas políticas y a sus familiares y allegados que siguen sufriendo, por ejemplo, la dispersión. Y quiero recordar, por último, la cerrazón del Gobierno español a aceptar algo tan democrático como el derecho a decidir en Euskal Herria o en Cataluña. Gracias.